Me inicié en la música por ahí, por más específicamente los 14, 15 años, a pesar de que cuando chico tuve una experiencia con mi tía que me hizo cantar y aprender algunas notas con la guitarra, pero ya definitivamente a los 14, 15 años, en la adolescencia, empezó mi vida musical ya sin parar. Y bueno, conocí en esa época el charango y la verdad es que desde esa época que no he dejado de tocar el charango. Tuve algún accidente por ahí que tuve que dejarlo y me hizo también aprender a tocar batería y percusión, que es lo otro que yo también toco. Me empecé a dedicar hace como unos 7 u 8 años ya al charango como solista, como mi instrumento, donde puedo tocar con un trío, puedo tocar con un dúo, con un cuarteto o solo. Y en el charango también he hecho otras músicas que tienen que ver un poco más con mi vida, no sé, me inspiro en mi familia, en la gente que quiero también y la gente que está a mi lado, en la cual también me hacen inspirar la música. Y además tengo otro tipo de música que es más fusión, que ya es como sacar para afuera. O sea, también eso de expresarse, de poder decir algo con la música, aunque no tenga letra muchas veces, pero sí sacar para afuera. O sea, como eso, es como una terapia también. Hoy día me acompañaron en Fernando Charanguito Trío Antú Castro en guitarra y Lionel Toro Burgo en bajo eléctrico. Y ese es el trío actual que estamos tocando y agradecido de ello porque además han tenido una muy buena disposición con mi música y con lo que yo quiero expresar y con lo que yo quiero tocar, así que también muy agradecido de ello, de querer estar en este proyecto. Hace un tiempo atrás nos pidió una compañía de danza que hiciéramos una música para una obra de ellos que tenía que ver con lo que es la cosa de la pesca y los pescadores. Y yo creé la música donde habían varios temas y entre ellos salió este tema. Ahora está modificado, lo arreglamos con Antú y hicimos algunos cambios y salió el huayno porteño, que es este huayno hecho, compuesto por mí. Y ¡uno! ¡Dos! ¡Ocho! ¡Mambo! Mezclar, como fusionar y como meter cosas nuevas, como por ejemplo ahora al huayno terminar con una improvisación donde también se le metí un over, un efecto y también yo trabajo con otros efectos en otras músicas. La idea es como, no sé si llamarlo actualizar o modernizar un poco la música folclórica, pero es como
ir urbanizando un poco y actualizando todo lo que es el folclore, porque el folclore es algo vivo, o sea, es algo que está en constante proceso de urbanización o de los nuevos tiempos. Entonces, el charango, por ejemplo, que es un instrumento más andino, más folclórico, también se le puede meter efecto y a esta música se le puede meter bajo. Para mí la música es todo, o sea, yo vivo de ella, vivo para ella y es mi forma también de expresión, es mi terapia y es mi trabajo además. Entonces, para mí la música es como mi vida, o sea, entonces yo estoy siempre pensando en qué otras cosas más puedo hacer con la música, en qué me puedo inspirar y tengo distintos proyectos que también llenan como distintas cosas de mi ser. Entonces, la música en realidad es como me hace estar más vivo y eso. Tres.
sí. Esta sí. Si no hay mambo. Ah, no hay mambo. Hay que decir. Ya. Sí, salió mejor. ¿Eh? ¿Estás más... Sí. ¿Estás más conforme? Ya. Conforme que hubiera una web, pero. Oh, está mal. Vamos, chiquitito. No. Toma 41.